sí, también, sí. ¿No? O... No, hay que hablar sin pensar, que la mente. Bueno, yo resulta que un pitch primero y ya no, y después ya entráis a saco y he expuesto todo. Tú no a todo dentro. Cuarta jornada de Vita 2012 y por tanto también cuarto encuentro con sus protagonistas, con los actores, porque para eso es la Bienal Internacional de Teatro de Actor. Concretamente con Pepi Gallegos, con Ana Hernández y con Salva Atienza, protagonistas esta tarde. Ellos son los integrantes de Trasto Teatro, de No amanece en Génova, que en Feroz y salió la competencia con el partido de España en la Eurocopa, nos van a ofrecer esta tarde, noche aquí en el auditorio. Una obra de Raúl Cortés, que además de miembro fundador es el director de la compañía desde hace 10 años. Una obra que ellos han descrito como un grito de vida o muerte que interroga al hombre. Una obra que es una reflexión sobre el poder y sobre cómo tantas veces todos acabamos sucumbiendo ante él, que además de por España ha estado ya por México y que creo que va a ir a Brasil también en fechas próximas. Trasto Teatro se constituyó como compañía hace algo ya más de 10 años, a principios de 2002, con, según contaban ellos mismos, una premisa básica: intentar huir de todas las formas efímeras sometidas a los dictados de la moda y emprender la búsqueda de una voz propia. Una voz que ellos de alguna manera describen o definen como el grito interior que nos conecta con nuestras raíces, con la verdad de lo que nunca muere porque es una verdad ancestral. Una verdad que se pierde en el pozo del tiempo donde el hombre proyecta sus sombras. Allí justo donde reside el drama con su expresión de rito. Y esa premisa es la que sigue, les guió entonces y me da la impresión de que les sigue guiando hoy. Y les ha, por ejemplo, conducido a la exploración de escenarios teatrales poco convencionales a través de eso que han llamado teatro de la decepción, que me da la impresión de que es una decepción poco decepcionante, poco frustrante, porque al revés os ha llevado a reaccionar, a actuar, a moveros. Y es una acción, un proyecto que, como respuesta ante la inmovilidad institucional, les ha llevado, por ejemplo, a realizar funciones en el propio salón de su casa. Concretamente lo empezabais con una obra de O'Neill, con sí, antes del desayuno. O que les ha llevado a conformar junto a otros colectivos como Silencio Danza, De Adet Teatro, Teatro de los Orígenes, Bazar Coloboco, Teatreves Teatro, un espacio de teatro ético de trabajo y reflexión sobre el teatro independiente malagueño. O os habéis apuntado a la puesta en marcha del Quirófano, que es también algo similar, una plataforma para la potenciación y desarrollo de ese teatro independiente en la que tienen como compañeros de aventura a Bajo Tierra y a La Caldera. Y bueno, ya que he nombrado a Silencio Danza, hay que recordar que Trasto Teatro y Silencio Danza se pusieron medalla, porque con su espectáculo No es la lluvia, es el viento, una propuesta donde la danza contemporánea se da la mano con el flamenco y con el teatro de máscaras, un poco en ese sentido de teatro ritualizado, me da la impresión de que os gusta. Fueron galardonadas con el premio de creación 2011 que otorga en Extremadura La Nave del Duende como ayuda a la producción de aquellos proyectos que considera especialmente relevantes. Y bueno, en su haber, pues la obra de O'Neill que hemos citado, evidentemente el espectáculo de esta tarde, No es la lluvia, también Contadora de Garbanzos, que escrita por Raúl Cortés, pues fue también multigalardonada, 10º Premio Internacional de Teatro de Autor Pérez Mink 2007 en Tenerife, Premio Escena Joven 2008 en Málaga, mención especial del jurado en el 10º Encuentro Internacional en 2009 en Argentina, en Buenos Aires, o Alfredo Polillero, que también es un montaje vuestro. Y en cuanto a No amanece en Génova, que es la obra que vamos a ver aquí esta tarde, pues mucho mejor que la empecéis a presentar a vosotros, y que nos expliquéis, por ejemplo, eso de que el público vamos a tener ahí una participación activa y nos vais a engañar para que luego a vosotros os haga un final u otro. Bueno, vale, vosotros mismos. O vosotras y vosotros mismos. Bueno, contando un poco la propuesta de Teatro de la Decepción, que como has comentado, viene como una herramienta de lucha contra las instituciones culturales que no abren sus puertas a la mayoría de las compañías independientes. Empezamos el Teatro de la Decepción había como tres partes básicas dentro del desarrollo de esas funciones, ¿no? Primero recibíamos a la gente 20 minutos antes y le invitábamos a un vino, a un agasajo. Después se hacía la representación de Celadronil, luego No amanece en Génova,
Y posteriormente se le invitaba al público a un debate sobre la obra, ¿no? Y bueno, entonces, en esta segunda propuesta que llevamos ya 2 años representando, No amanece en Génova, en la parte primera de presentación en la que el público llega, se conocen entre ellos, ofrecemos que el público elija el final de la obra. Hay 2 vías para llegar a Génova, cada una tiene una imagen y 2 frases, y a partir de esa idea, de esa gotita de agua que nosotros le proporcionamos al principio al público, pues ellos eligen cuál es el final que van a escoger. Los actores nos enteramos a mitad de la representación, a partir de un juego que hace el personaje del rey, ¿no?, del personaje de la obra, de cuál es el final que vamos a seguir, ¿no? Y después, bueno, la parte del debate, que para nosotros es muy importante también y que aquí también la realizaremos, en la que el público puede hacernos todo tipo de preguntas, críticas y compartir con nosotros pues lo que ha visto, ¿no? Y bueno, si me preguntan así, ¿no? ¿Eso funciona mejor en locales pequeños que en locales grandes como el que vais a tener esta tarde? Lo que es la dinámica del debate, yo creo que es indiferente. O sea, porque de todas maneras, aunque sea un teatro, nosotros hemos subido a la gente al escenario, entonces estamos al final recogidos, ¿no? Creo que al principio, cuando se llega a una casa que es ajena y te metes en la cocina y te dan ahí un vino, tal, es como si es mucho más familiar que si vas a un teatro o a un espacio que sea público, que ya de por sí nos comportamos de una forma como diferente, ¿no? Como más, somos un poco más fríos, ¿no? Y es una de las cosas buenas que tiene el que sea el salón de una casa, es la calidez de un hogar, ¿no? La cercanía, cercanía, claro, con la propuesta, porque la idea es incluir al supuestamente espectador pasivo, incluirlo ya desde el inicio en la propuesta, siendo partícipe, y luego siendo partícipe en la experiencia que ya ocurre. Hablaba del teatro ritual, efectivamente, la idea era un poco por ahí, sin llegar a poner en a que sea participativo de muy así, venga, no, están incluidos en la acción y se sienten dentro de la acción, es diferente y al mismo tiempo proporcionan una experiencia muy diferente de, aunque sea un teatro grande, el hecho ya de romper la ubicación natural ya genera una atmósfera, genera un ambiente distinto y eso forma parte de la experiencia. La obra, cuando bueno, te acercas un poco y visitas vuestra página web o lees algunas de las reseñas que se han hecho de las funciones, tiene personajes claramente simbólicos, el rey, el poeta, no sé cómo habéis trabajado todo eso, ¿eso estaba tan claro desde el principio siempre o lo habéis ido modificando? Como te he dicho, eso, los personajes son símbolos, ¿no? Cada uno representa un rol frente al poder, ¿no? Estaría el personaje del verdugo, de la persona que se somete al poder y lo obedece ciegamente, el rey que es el que ejerce el poder, la infausta, que sería como ese pueblo torturado que intenta luchar contra el poder pero que no tiene herramientas porque está atado de pie y mano, ¿no? Y el poeta que viene un poco a desestructurar todo lo que el rey ha conformado, ¿no? y mediante la palabra cuestionarlo, ¿no? Decirle si verdaderamente él piensa que tiene poder, ¿no? Y un poco desbaratarle todas esas ideas que él tiene, ¿no? Nosotros hemos trabajado primero teniendo... Falta otro, ¿no? ¿El cetiro? Sí, lo he dicho. El verdugo que... Ah, el verdugo, perdón. Sí. Entonces, nosotros desde el principio sí teníamos claro cuál era cada rol y lo que representaba, ¿no? Que sería pues eso, como el cuerpo ejecutor, el pueblo, el rey, y luego la visión de los intelectuales y los artistas frente al poder, que sería el que ejercería el poeta, ¿no? A partir de ahí, primero hicimos un trabajo de investigación a partir de diferentes libros que nos recomendó Raúl, el autor de la obra, muchos ensayos, obras de teatro, de todo un poco, y como un trabajo más intelectual, y ya luego empezamos a trabajar lo que es construcción de personajes y trabajar sobre la escena, teniendo claro qué quiere contar cada personaje y qué queremos contar con la obra, ¿no? Que es una crítica al poder totalitario. El título, aunque yo he leído en algún momento que alguien relacionaba el título de en Génova con la reunión,